Caminos Artesanales llega al estado de Veracruz, México. El programa de pavimentación de caminos de acceso a cabeceras municipales tiene el objetivo de garantizar la comunicación permanente entre los centros de población con los polos regionales de desarrollo, acercar los servicios de salud y educación a comunidades alejadas. Además, se revaloriza la producción del campo al conectar centros de producción con los de consumo, así como reactivar la economía local, generar empleos y desalentar la migración para hacer partícipes a las comunidades de su propio desarrollo. El proyecto denominado Caminos Artesanales es real. La ciudadanía de diversos municipios y comunidades en el estado de Veracruz han solicitado al Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes crear 34 obras de este tipo, informó el director general Martín Ramón Álvarez. Los caminos artesanales son obras en donde los pobladores son los encargados de su realización y el gobierno les proporciona los materiales para poder desarrollarlos. De igual forma, brinda las herramientas necesarias para su ejecución. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que como parte del programa de pavimentación a cabeceras municipales 2022, se encuentran trabajando en los municipios de Vega a la Torre, Misantla y Papantla en el estado de Veracruz. A través de un comunicado, la dependencia federal resaltó que alrededor de 7.000 habitantes del municipio de Papantla se verán beneficiados con la pavimentación del camino artesanal La Guasima, Tenixtepec, Los Reyes, el cual tiene una extensión de 4 kilómetros de longitud. Asimismo, se informó que se efectuará una inversión de 17 millones de pesos en la construcción del camino artesanal, que tendrá una dimensión de 6 metros de ancho y el cual permitirá detonar la economía de la región y dará mayor seguridad y conectividad a la población con la cabecera municipal. El director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Veracruz afirmó que debemos estar comunicados y no podemos estar aislados. De ahí la importancia de la ejecución de estos caminos artesanales, los cuales son una realidad en el estado de Veracruz. Ya se iniciaron en Vega de Alatorre, Misantla, y ahora este proyecto ya se encamina en Papantla. Finalmente agregó que se trabaja para lograr una mayor conexión entre las poblaciones del territorio veracruzano, pues dijo que ese es uno de los compromisos de la institución con la sociedad. Estos caminos artesanales que ahora se construyen en los municipios del estado de Veracruz serán idénticos a los que se están construyendo actualmente en los municipios del estado de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados con mayor rezago social. Sus pueblos originarios fueron olvidados por muchos años. Por esta razón, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó la decisión de iniciar con este proyecto de caminos artesanales en estos pueblos originarios oaxaqueños. Y desde aquí, han tomado las muestras para ponerlas en práctica en otros estados de la República Mexicana. Actualmente, estos proyectos de camino se desarrollan en el estado de Guerrero, así como también en el pueblo Yaqui de Sonora, y ahora llega a los municipios del estado de Veracruz. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrenda su compromiso de ayudar siempre a los que más lo necesitan. Y este programa avanzará poco a poco a más comunidades que integran los otros estados de la República Mexicana. Y gracias por apoyarnos también en eso. Usted lo dijo en sus campañas. Vamos a respetar todas esas
riquezas que tienen los pueblos y participar. Así es, así es. Y estos gobiernos de usos y costumbres tienen, entre otras cosas, además de la democracia, de que es la gente la que decide, la que elige a las autoridades, y las autoridades dan servicio, son siervos del pueblo, de la nación. Además de eso, son autoridades honestas. Por eso se les envía el dinero y ellos lo administran y se hace esto. No se roban el dinero del presupuesto, el dinero del pueblo. No es el sistema de contratistas que cobran 2, 3 veces, 4 veces más lo que realmente vale una obra. Entonces aquí el presupuesto rinde y se hacen muchas cosas con poco dinero. Y esto es por la honestidad. Por eso yo siempre digo que la honradez es la mejor política de cualquier gobierno. La honradez es la mejor política para gobernar. La maquinaria moderna. Aquí nada más es revolvedoras y fuerza de trabajo. Pero miren las cunetas para que haya desagüe, haya drenaje y el camino dure mucho tiempo. Y miren la belleza. Las piedras, cómo están colocadas. Son obras de arte. El color, la textura. Aquí trabajan hombres y mujeres. Ya en una ocasión hablaba yo de cómo las mujeres, por su sensibilidad, le dan este acabado tan bello a estos caminos. Son 8 kilómetros, ya se han construido 4. Faltan 4, pero los vamos a terminar. Con Alejandro tenemos el compromiso de comunicar con caminos de concreto todas las cabeceras municipales de los municipios de Oaxaca, que son 570, pero hay como 250 que no tenían caminos pavimentados a sus cabeceras municipales. Y el propósito es que en el gobierno, que encabezo, podamos comunicar a todas las cabeceras municipales con caminos de concreto, pero haciéndolo así, porque esto tiene una dimensión económica, popular, social, cultural. Es gobernar desde abajo y con la gente, gobernar con el pueblo. Esa es la democracia.